Bueno, no se ha modificado. Es la misma situación que teníamos el día lunes. Solamente que han transcurrido 3 días de medida de fuerza por parte de todos los compañeros. Esperando que la empresa se digne a reflexionar y analizar esta situación y tratar de resolver los problemas que le hemos planteado en el ámbito del ministerio y que la empresa se ha negado, que reincorpore a los compañeros que están despedidos y que arregle el tema del premio de producción que lo está pagando en negro en forma unilateral, rompiendo un acuerdo que tenía alcanzado con la organización sindical, pero también que se digne a respetar a la organización sindical, porque no lo atiende al secretario general, cada vez que se le pide una reunión la empresa se niega, y acá hay condiciones de trabajo también que hay que resolver porque ponen en riesgo la integridad física de nuestro compañero, así que hay un sinfín de inconvenientes dentro de la planta, anomalías que hacen falta que se resuelvan en forma inmediata y la empresa está hoy en silencio tratando de ver si los compañeros se desgastan y desisten de esta lucha. Yo lo que tengo para decir que los compañeros están convencidos de que este es el camino para resolver los problemas que tiene. Por supuesto que aprovechamos la oportunidad para pedirle disculpas a toda la comunidad de Mercedes por las molestias que por ahí ocasionan este tipo de medidas. Pero entiendan de que es la única herramienta que tienen los trabajadores para defender sus derechos que han sido vulnerados y que han sido avasallados por la patronal, que lamentablemente no considera para nada a los trabajadores. ¿Cuántos son los despedidos? Los despedidos son 2 compañeros, un camionero y un compañero delegado, que a través del Tribunal de Trabajo le han solicitado que le saquen el desafuero para el despido. Y por supuesto, fundamentalmente, todo el tema de la problemática laboral que existe dentro de la planta y que, si vuelvo a repetirse, es imperioso que se resuelva. ¿Y qué es lo que aduce la firma comercial para estos despidos? A ver, la verdad que nosotros no hemos podido tener contacto con la empresa porque se niega a recibir a la organización sindical y al Ministerio de Trabajo envía a un representante legal, a un abogado, que no da demasiadas explicaciones. De hecho, cuando fuimos a plantearnos la situación de los compañeros despedidos, declinaron en instancia administrativa. Creo que no es la forma de atender o de responderle ante una inquietud de la institución gremial que representa a los trabajadores. Y claramente esto es una provocación que hacen permanentemente y no desde ahora, de hace mucho tiempo. Roberto, bueno, evidentemente los compañeros no se dicte la conciliación obligatoria. ¿Cómo está eso? No, esa es una facultad que tiene el Ministerio, pero sería injusto porque nosotros la conciliación obligatoria la pedimos el día martes para tratar de que no sea despedido los compañeros. Y bueno, en ese momento no hubo posibilidad de la conciliación obligatoria. Después los compañeros, en forma solidaria, han decidido esta medida de fuerza y sería injusto que ahora dicten la conciliación obligatoria. Nosotros lo que queremos es que, si hay algo que tiene que intervenir el Ministerio, es sentar a la empresa para que dé respuesta a la problemática que hoy le estamos planteando y que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Me parece que esa es la manera de solucionar este conflicto. Ni los trabajadores ni la organización sindical queremos el conflicto por el conflicto mismo. Imagínense que ningún trabajador le gusta estar acá todo el día, toda la noche, con el frío que está haciendo, ¿no es cierto?, sufriendo las consecuencias climáticas, sino que lo está haciendo porque lo obligan. Hay una necesidad de estar luchando por su derecho que han sido avasallados, y esto es lo que le fortalece al trabajador, ¿no? Que más allá de la inclemencia del tiempo está dándole batalla no solamente a la postura de la empresa sino también al frío, estar a la intemperie, ¿no es cierto?, dejando a su familia en la casa en pos de encontrar la dignidad que se merece. Y bueno, entendemos nosotros que como organización sindical tenemos que estar al lado de los compañeros acompañándolos en esta lucha y haciéndonos propia, ¿no? Nosotros hemos hecho propia el planteo de los compañero y por eso estamos acá acompañándolo. Y como decía el compañero Perdiguero, nosotros no es que vamos a estar hasta la última consecuencia, vamos a estar acá hasta que la empresa dé respuesta a todo y cada uno de los temas que los trabajadores necesitan resolverlo. Esta es una empresa que le paga en negro a los trabajadores. La Argentina no puede estar soportando, ¿no es cierto?, con la problemática que tiene, que una empresa de esta magnitud le esté pagando a los trabajadores en negro, que la empresa le esté pagando en negro hasta las horas extras, que esté obligando a los trabajadores sí o sí a quedarse a hacer horas extras cuando los trabajadores tienen también sus cosas, ¿no es cierto?, después de las 8 horas de jornada laboral que hacer.
Y la verdad que están siendo muy maltratados, hay una imposición en todo sentido por parte de la patronal, como si estuviéramos en los años 30 con el trabajador, y la verdad que la organización sindical no está dispuesta a bancar esa situación, y esto es lo que queremos revertir. Queremos que la empresa sea seria, que respete la legislación vigente, que respete los derechos de los trabajadores, y seguramente si transita por esos carriles, seguramente los trabajadores van a hacer sensato y van a levantar la medida y van a volver a realizar sus tareas normales y habituales, pero claramente esto tiene que ser un camino de ida y vuelta. No puede ser que la empresa le esté exigiendo a los trabajadores una cosa y ella no cumpla con nada con los derechos que tienen los trabajadores.